estoy en la Fórmula 4, exactamente la española, y estoy con Renault, estoy, digamos, de piloto junior de Renault. Pues empecé en el karting cuando tenía 9 años. Y bueno, todos estos años, hasta el año pasado, estuve corriendo en karting. Tengo 2 subcampeonatos de España, de la categoría KFJ, que es como junior. Y luego tengo también un cuarto en el europeo de KFJ. Y tengo otro cuarto en el europeo de OCA, que es una categoría más grande que la anterior. Cuando tenía 9 años, un día fuimos a un karting de alquiler y subieron ella y la hermana en los cars, y a ella pues le gustó bastante y pues quiso que volviéramos varias veces. Volvimos, vimos un día allí unos cars de competición, preguntó un poco sobre ellos y estuvimos hablando con la gente que estaba allí y nos dijeron que había una carrera, ¿no? Entonces fuimos a ver la carrera. Y cuando vio la carrera, dijo, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, pues si quieres hacer esto, vamos a ver, te compramos un car y tienes que empezar a entrenar, para entrenar 2 o 3 meses para hacer la primera carrera, ¿no? Me gustan las carreras y eso, pero lo que no me gusta es cuando corre ella, me pongo muy nerviosa. Yo prefería que hiciera algo de música, ballet o algo de eso, pero ella iba a ese mundo. Pero como se fue con su padre al karting y a los dos les apasionaba y a ella le gustó muchísimo, y entonces decidió continuar con el karting y dejarse lo de la música. Mi objetivo dentro del automovilismo es llegar a la Fórmula 1 y ganar en la Fórmula 1 una vez haya llegado. Yo estoy convencidísima de que mi hija va a llegar a la Fórmula 1 porque es lo que quiere y lo que desea. Estoy totalmente convencido de que mi hija, con el esfuerzo que hace, puede llegar a la Fórmula 1 y además puede ser una piloto muy competitiva.